dice el Señor, la verdad que tiene su experiencia y nos ha complicado terminar el partido todavía, y la verdad que lo voy a felicitar porque nos exigió al máximo, tuvo carácter, había un plan estratégico él, pensando en una posible formación de nosotros. Entonces ahí, donde donde me di cuenta que era verdad un señor entrenador, hicimos algunos ajustes, gracias a Dios que yo creo que el grupo se comportó muy bien. Sabíamos que el balón parado era una de las cosas que podemos sacar de provecho, y gracias a Dios pues era la parte de indio nuestra, de malicia, y por ahí Bolaños y Gamboa sacan una que nos da créditos como para tomar el partido. Luego ellos adelantan líneas inmediatamente, que esa es la parte que digo yo que no tengo que hacer, nos adelanta líneas, por ahí tenemos buen fútbol durante unos 20-25 minutos. Luego nos adelanta las líneas, por ahí tenía su plan con los cambios de lado, tanto hacia derecha como hacia izquierda, pensando seguramente que vamos a tener una línea de 4, que esa es la parte, no sé si ayer alguien hablaba de sistema, yo decía que dependía del momento, la foto, de esta línea 5, línea 4, y esa es la parte de flexibilidad que yo creo que hoy es muy, muy importante que el equipo, pues, la selección logra manejar, y eso nos da mucha versatilidad para el futuro. Bueno, mucha gente tal vez no le agrada el biotipo tal vez de Johnny, pero los que estamos en ese fútbol sabemos que hay jugadores inteligentes, y yo creo que él es uno de esos, tiene una versatilidad tremenda, la lectura de juego, tiene su buen manejo de balón, es fuerte, y es de mucha lectura, y eso pues da una flexibilidad tremenda, yo creo, ante estas situaciones, porque realmente el señor hoy venía con un sistema que nos, me imagino, entre lo que razonamos ahí, que él, al ver que nosotros en el segundo tiempo pues reaccionamos bien con un 4-1-3-2, él me imagino que de parte nuestra iba a mantenerse eso, pero él traía su plan, que era la parte de los costados, al saber que con tres volantes en algún momento entre los cambios que vamos, y la misma línea 4, nos la quiso cerrar para con los volantes hacia adentro y que los laterales llegaran detrás y podía explotar los costados. Creo que solo dos o tres situaciones que nos pudieron hacer, pero esa es la parte que interesante de esto, y que en el Super Johnny tiene esa lectura, esa particularidad, que no es fácil, la gente pues a veces se halla, no sé si con el físico, que si yo, los mismos colores, que yo creo que en ese momento la que estamos defendiendo es Costa Rica. Y tal vez el ejemplo, ¿verdad? Y sería importante también ustedes de la prensa que resalten eso, porque lo han molestado o han tratado de crear cierta morfa, cierta cosa. Y yo estoy a cargo de esto y tengo que escoger los mejores, y entre los mejores, dentro de lo que muchos vemos como cuerpo técnico, él es uno de esa versatilidad que estamos buscando más. Yo creo que esto a este nivel es, si vos mantienes un solo sistema, te lo estudian, te lo resuelven y te molestan. Entonces hay que tener esa lectura. Y yo creo que eso va a ser muy importante para el futuro. Sí, eso por ahí, por ejemplo, yo lo dije, creo que días antes de que íbamos a recibir a los muchachos, 4 meses es demasiado espacio. Y por más que ellos, en algún momento nosotros mandemos información y todo, el hecho de lograr buscar la coordinación y lo futbolístico también tiene su periodo. Y eso es lo difícil, pues yo lo dije en un momento que me hubiera encantado haber seguido jugando en diciembre, enero, porque ya estamos volver a recuperar la parte anímica, emoción, pues la competencia emotiva, que ante estos son partidos de finales que hay que estar controlado, hacerlo justo en el momento justo no es fácil, y menos tanto individual, pero todavía pues, más difícil colectivamente. Entonces esa parte es la que me he encontrado, porque yo hasta ahora tengo la experiencia de una selección, pero sí es un cierto compleja, ¿verdad?, saberlo manejar, pero vamos a intentar, ya de hecho estamos trabajando, viendo a ver, buscando si cambiamos algunas cositas o ver cómo hacemos para, pero yo creo que es casi que de naturaleza, ¿verdad?, el ver esa explicación. Luego lo del punto de septiembre, pues sí, aquí tal vez nos ayuda un poco, Gustavo, lo de la Copa América, que va a ser de muy alto nivel y que estamos pensando en hacerla muy, muy bien. Creo que esto con un grupo parejo, Dios quiera, pues con el trabajo que realicemos, y gracias a ella agradecerle a UNAFUT que
que hacer cierre el campeonato la misma fecha que se termina el campeonato de Europa para poderlos tener juntos y así pues tenerlos por lo menos unos 10 días para poder trabajarlos y enfrentar los compromisos que van a ser muy, muy, muy importantes. Marco, pues un muchacho, ¿qué te explico? Es decir, yo creo que imponente en su velocidad, ¿verdad? Creo que la primera acción donde logra sacar al muchacho este, al de, bueno, los nombres, no, los números, sí, el número 4 de ellos, que es figura y emblema y hasta líder de ellos, ver la manera como Marco, empezando lo malo, lo desequilibra, lo saca y yo creo que ahí, de ahí nos impusimos importante, al igual que una vez rescaté la, aquella acción de Waston con ¿cómo se llama? Baloy allá, que llegó y se impuso, creo que eso es, oye Marco nos da esa parte, además de su velocidad y eso es, es decir, es un elemento por su naturaleza que es complicado para cualquier defensa, pues él a la hora de la velocidad es muy, muy, muy potente y nos da esa versatilidad, ha mejorado mucho el pivoteo y es, pues yo lo veo mucho más jugador de lo cuando lo tuve en Alajuela y no, simplemente que es una variable más, ¿verdad?, que estamos ocupando en este momento y ahí tenemos otros ahí que en su momento vamos a tener. Oscar, muy buenas noches, André Montes de Deportes El Cazador. Dentro de todo el buen trabajo que hizo